Y listo, ya está empezando a grabar, ahora sí. Listo, entonces como les decía, vamos a ver unas pequeñitas cosas que quedaron pendientes. Lo primero es que alguien preguntó que si se podían crear esas flags y no, no se pueden, por lo menos para los comandos que ya están hechos. O sea, para lo que ya viene instalado con el sistema no se puede modificar, es decir, así como agregar, no sé, como el menos, como el ls-a que me muestra todo. No puedo generar otro comando de estos porque tendría que, o sea, básicamente si yo programo algo, yo puedo programar estos comandos, pero si ya viene hecho en el sistema, no se puede, ¿listo? No se pueden modificar. Otra cosa es que hay un atajo más rápido por si quieren estar limpiando la consola, que es control L, ¿listo? Que se me olvidó mencionarlo. Entonces, como para no estar escribiendo clear y limpiar, sino control L limpia la consola. Otra cosa, si ustedes están usando mucho un comando o demás, ustedes pueden oprimir la flecha de arriba o de abajo en el teclado para pasarse por todos los comandos que han estado haciendo. ¿Listo? Miren, ahí me salen todos los comandos que yo estaba haciendo. ¿Listo? Entonces, ya bueno, vamos a ver qué es eso. Entonces, por si acaso, si ya están utilizando un comando, necesitan reutilizar algo, pueden pasarse por todo lo que han estado haciendo, ¿listo? Con las flechas de arriba y hacia abajo. Otra cosa, bueno, el mkdir, habíamos tenido un problema con las rutas y sí se me olvidó que el mkdir, voy a hacer un momento de mkdir, menos h para la ayuda. Ah, perdón, help, mkdir. Listo, tiene un paquete P que es para hacer rutas y si no existen, crea los directorios padre en caso de ser necesario. Eso era lo que me faltaba para crear rutas. ¿A qué me refiero? Voy a ir a mi carpeta, no, bueno, ese no lo, es como no lo veamos todavía. Voy a ir manualmente a la carpeta. Y miren que en mi carpeta, bueno, hay un archivo, voy a borrarlo. Listo. En este caso sí se va a la papelera. Ahorita miramos eso de la papelera, cómo hacer para enviar los archivos allá, que era algo que también preguntaron la vez pasada. Está vacío, ¿no? Entonces, yo con mkdir, si yo le agrego el menos p, yo puedo generar rutas. Entonces, puedo generar, no sé, prueba 1, slash, prueba 2. Entonces, si prueba 1 no existe, si prueba 1 existiera, mkdir entra a la carpeta y me crea esta. Pero como esta tampoco existe, yo le agrego este argumento menos p y él las crea las dos. Entonces, miren, ls. Ah, bueno, otra cosa que me faltó mencionarles de ls, no tienen que estar dentro de la carpeta para ver lo que hay. Ustedes pueden hacer ls y colocar prueba 1 y él les va a decir qué hay adentro de esta carpeta. No de mi carpeta, sino dentro de prueba 1 y en este caso está prueba 2 que lo creamos acá. Entonces, eso era algo que me faltaba en la clase pasada, que no encontraba cuál era el argumento porque siempre lo ponía completo y me decía, no existe el directorio. Pues sí, tiene razón, porque no existía. Entonces, con menos p formamos, perdón, obligamos a mkdir a crear toda la ruta en caso de que no exista. ¿Listo? ¿Qué más había acá en la clase pasada? Bueno, el CD. Había quedado, y es que si ustedes de pronto se les complica escribir la virgulilla, creo que se llama. Si ustedes solo escriben CD, ella automáticamente ya los lleva a su carpeta de usuario, listo, independientemente de dónde estén. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Qué más había notado acá? Ah, bueno, voy a crear Touch. .txt y nano archivo. Archivo1.txt. Enter, control X y nano archivo. No, archivo 2. Jue madre, bueno, archivo LOL. Bueno, no importa. Contenido. Esto me sirve para explicar algo que se me olvidó explicarles la clase pasada. Voy a hacer un ls y van a ver algo.
que hay un archivo que se llama 2.txt, otro que se llama archivo 1.txt y otro archivo. ¿Por qué? Porque, bueno, esto quedó mal escrito hasta de todo. Porque cuando yo hago esto, si se dan cuenta, esto está separado. Yo no puedo colocar nombres separados en la consola, a no ser que los coloque entre comillas. Voy a hacerlo otra vez, touch, pero esta vez entre comillas, archivo 2, espacio 2.txt y cierro comillas. Y ahora si yo hago un ls, ahora sí me creo un archivo 2. Las comillas simplemente me indican que todo esto es un solo nombre. Porque miren que cuando yo lo separé, touch, me creó este archivo, esto y este archivo. Esto también es un archivo. Recordemos una cosa, en Linux las extensiones básicamente son decoración para que uno sepa con qué programa se abre, pero las extensiones no sirven para nada en Linux. ¿Listo? O sea, todo, ustedes pueden ver el contenido de todo en Linux. Entonces, como porque no se preocupen si su archivo no es un punto .txt, igual lo pueden abrir y leer y demás. Las extensiones son casi que una mera decoración en Linux. Obviamente, lo que pasa es que la extensión nos dice que contiene un archivo. Por ejemplo, un archivo de instalación de un paquete, un punto .tar o punto .gz, pues contiene unas cabeceras que le dicen a Linux qué tiene que hacer con ese archivo, cómo abrirlo, demás. Pero eso es lo importante, lo que hay dentro del archivo, no la extensión. Lo que pasa es que en Windows sí es, por ejemplo, muy importante el tema de las extensiones, porque se asocian a los distintos programas. Entonces, en Linux no es como muy necesario, porque pues si yo hago un cat, bueno, esa cosa que quedó mal escrito, ¿cómo es que quedó escrito? Archivo. Bueno, uy, no hay nada dentro. Vamos a mirar, vamos a verificar. Ah, sí, yo edité, fue el que se llamaba solo archivo. Este que se llama archivo no tiene nada dentro. A ver, no, efectivamente. Y a ver, cat archivo. Miren, contenido, pues me olvidé escribir ahí. Contenido archivo 2. ¿Listo? ¿Para qué estaba haciendo estos archivos? Para mostrarles que cat puede concatenar archivos. ¿Listo? Archivo 1.txt y solo archivo. Entonces, miren que me está mostrando de manera consecutiva el contenido de ambos. ¿Listo? Bien. Eso creo que era, en resumidas cuentas, lo que estaba de la clase pasada. Ah, bueno, y una cosa que no me había funcionado, al menos B, no sé por qué. Y otra cosa que se me había olvidado mencionarles del MV, del comando de mover archivos. Y es que MV no solo sirve para mover archivos, con MV los podemos renombrar. Entonces, voy a hacer una cosa, mira, cd, mi carpeta. Listo, voy a crear acá unos archivos. Archivo 1. Un solo archivo. Listo. Voy a hacer nano, archivo. Prueba. Control O, Enter, Control X, listo. Entonces ya tengo ahí un archivo 1 que tiene X cosa adentro. Si yo hago un MV, yo puedo mover ese archivo a prueba 1. Entonces, mover archivo.txt a prueba 1. Listo, hago un ls, bien, entonces hago un cd prueba 1 y estoy ahí, listo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo no solo moverlos, sino puedo renombrarlos. Cuando yo hago un mv y yo no le doy una ruta, sino que le doy otro nombre de archivo, él lo que va a hacer es modificarme ese archivo. Ya vamos a mirar. Incluso voy a probar el menos b, que se supone que es el que me está diciendo qué es lo que se está haciendo. Yo voy a hacer un archivo 1.txt a prueba mover.txt. Y miren que él me dice automáticamente que identificó que estoy renombrando. Y si yo hago un cat de prueba, miren que tiene lo que estaba ahorita en archivo 1. Entonces, no me acuerdo, creo que eso no lo había explicado, que el mv también sirve para renombrar archivos. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí, ¿listo? Bien, vamos a. Esperen que esto lo llené de archivos por error y era en mi carpeta. Listo. Bien, ahora sí. Bueno, ese renombrar se puede usar para un solo archivo, ¿listo? Porque si no, él va a intentar
Vaya, si ustedes ingresan dos nombres de archivos y una ruta, él va a intentar mover dos archivos a una ruta, no renombrarlo y luego moverlo. ¿Listo? Entonces, si tengan en cuenta que ese renombrar es para un solo archivo, ¿listo? Por si acaso. Bueno, ahora sí, creo que eso era lo que nos faltaba en la clase pasada. Hay algo que me moví para la otra que vamos a ver hoy, que era lo de los grupos. Entonces, la otra clase vamos a ver los grupos, usuarios y demás. Vamos a ver como una introducción a scripting, que ya hoy con lo que vamos a ver, pues quedamos como listos para hacer unos pequeños scripts en la consola y otras cositas que nos faltan por ver. Pero pues digamos que la idea es hoy terminar de ver cómo los comandos que uno más va a estar utilizando y algunas cositas y listo. Entonces, eso sería la idea de ver hoy. Listo, regálenme un segundito. Bien, ahora sí, lo primero que vamos a hablar era, había alguien que tenía un problema con unos paquetes, entonces vamos a explicar cómo configurar eso de los paquetes o un poquito el gestor de paquetes, que realmente son dos gestores de paquetes. Estos vienen heredados de Debian. Recordemos que Ubuntu en este caso, que es el que estamos usando, es hereda de Debian. Básicamente está basado en Debian, entonces pues por eso tiene esos dos gestores de paquetes. Los gestores son apt y dpkg. ¿Listo? Básicamente, apt es el que gestiona por encima los paquetes. Es el que revisa si ese paquete depende de otro, dónde están guardados, los busca y demás. Y cuando tiene todo listo, todo descargado, llama a dpkg, que es quien instala y configura de manera correcta los paquetes. Configura las dependencias ya instaladas, dónde quedaron instaladas, cómo se vinculan los paquetes, qué archivos necesitan. Entonces, digamos que esa es la diferencia entre esos dos. El error que le pasó a la persona, no creo que no está acá, o no recuerdo, que no podía instalar nada porque le decía un error, que había un error en dpkg. Ya vamos a ver qué comando se utiliza para configurar eso. Era eso, seguramente que había como la máquina virtual estaba instalada recientemente. De pronto había algún paquete que quedó sin configurar y pues eso era lo que le estaba botando un error, que había algo sin configurar. Por ende, el gestor de paquetes no podía continuar hasta que configuráramos de manera correcta todos los paquetes. Entonces, bueno, primero vamos a ver de dónde rayos Linux consigue los paquetes. Esto, si están usando otra distro que no sea Ubuntu, pues va a variar la lista de servidores, pero yo voy a hacer acá un nano. Bueno, ni siquiera un nano. Bueno, sí. Nano, recuerden que es el editor de texto. CAD es para ver, aunque podrían ver cualquiera de los dos. Pueden usar Nano o CAD. ¿Qué voy a hacer? Voy a entrar a una carpeta que va a iniciar en root. Luego va. Esperen que se me olvida la ruta. Esa ruta es Nano. Ah, se me olvida la ruta. Ah, ya me acordé. Etc. apt, que acá este es uno de los gestores de paquetes. Voy a buscar un archivo que se llama source.list. ¿Listo? Le voy a dar enter. Miren, todo esto que está acá, básicamente son los links de los repositorios de donde apt busca los paquetes para ver si existen y si los puede descargar cuando nosotros usamos el gestor apt, porque pues miremos la ruta acá arriba, estamos en etc, que es una carpeta. Contienen los archivos del sistema operativo en la carpeta de apt y en un archivo que dice source list. Él viene acá, coge estas rutas y empieza a buscar todos los paquetes ahí, donde a ver si están. ¿Listo? Entonces, como por si ustedes más adelante quieren agregar algún servidor personalizado o algo donde darle la posibilidad al sistema operativo para buscar paquetes. Bien, por ejemplo, en Arch, no solo están los paquetes de Arch. Si no hay otros paquetes que uno puede descargar como aparte, entonces digamos que eso ya depende mucho de dónde quieran ustedes bajar paquetes. Por lo general, los que configuran la distro, pues ya, digamos que en este caso Canonical, pues generan una serie de servidores donde pueden buscar sus paquetes para sus respectivas distros. Por ejemplo, acá estoy buscando en Yami, que es la versión que tengo ahorita, pero si yo buscara en una versión anterior de Linux, no estaría viendo estos servidores, sino estaría viendo otros. Si estoy en Debian, estaría viendo otros. Si estoy en Kali, estará viendo otros, porque Kali, por ejemplo, tiene sus servidores aparte para hacer toda la descarga de los paquetes de las herramientas que tiene preinstaladas y demás.
Entonces acá nosotros vamos a poder ver toda esa información, ¿listo? Y en este caso, si están usando Nano, pues control X para salirme del archivo. Bueno, entonces, ya viendo más o menos de dónde rayos es que busca los paquetes, los gestores de paquetes, bueno, no vamos a entrar a profundidad qué es un paquete y cómo está hecho, porque no es como el enfoque del curso. Si tiene, vamos a mirar una cosa, bueno, sudo apt menos menos help. Recordemos que sudo, como les expliqué la clase pasada, lo que hace es ayudarnos a ejecutar comandos como superusuario. No funciona para todos porque hay unos que sí definitivamente necesitan los permisos, pero, por ejemplo, apt, el gestor de paquetes, sí necesita un usuario con permisos para poder ejecutarse, entonces por eso siempre el sudo. Listo. Entonces, por ejemplo, en apt lo que tenemos es estos de acá. Básicamente los que más vamos a estar usando son search, que busca paquetes, list, que me muestra toda la lista de paquetes que tengo, install, pues para instalar paquetes, reinstall, por si hay algo que está fallando lo puedo reinstalar, remove para quitar los paquetes, update, estos son, digamos que hacen tres cosas diferentes, igual ahí se ve, pero update lo único que hace es consultar en esa lista de paquetes que acabamos de mirar y revisar si hay actualizaciones para los paquetes que ya están instalados. Y baja todas esas actualizaciones y me deja en el sistema una lista que me dice, oiga, este paquete tiene una actualización, está también, pero eso es lo único que hace update, ¿listo? Si ustedes quieren que se actualice el paquete, tienen que hacerle un upgrade, ¿listo? No es lo mismo update a upgrade. Esto solo revisa y me deja como el chulito de, oiga, aquí hay una actualización y ya, pero no los instala. En cambio, upgrade sí los instala. Otra cosa, si ustedes llevan usando mucho tiempo Linux y no lo han actualizado o demás, hay otro comando que es full upgrade. Este sí se demora un poquito más a veces y es que este sí revisa paquete por paquete absolutamente todo y lo actualiza, incluyendo el kernel del sistema operativo, mejor dicho, actualiza un montón de cosas. Entonces, si ustedes tienen un Linux que llevan un rato sin usar, ustedes le hacen un sudo apt full upgrade, bueno, primero hacen el update para actualizar la lista y luego un full upgrade, y esa vaina a mí se me ha demorado como media hora bajando cosas. Entonces, este comando lo pueden usar cuando lleven mucho tiempo sin actualizar nada, pues como para llegar a tener otra vez la versión del sistema operativo como al día. A veces suele pasar cuando uno usa máquinas virtuales y no las usa demasiado seguido, que se empieza a desactualizar y como uno no está pendiente, entonces llega uno después y le hace la actualización completa y ya, pues ya queda al día listo. Entonces esos son como los comandos más utilizados, digámoslo así. También podemos ver dpkg, dp... A ver, pues está en abeja, sudo dpkg menos menos help. Acá también, a ver, dpkg, ve rayos, dpkg menos menos help. Es que no me acuerdo, ahora sí ya, sin el sudo. Listo, bueno, acá también, pues no los vamos a ver todos, simplemente vamos a ver el de configurar, porque esto sí, acá hay un montón de cosas. De pronto uno que vamos a usar, que también se puede usar desde apt, es este purge. Esto no pasaría como un parámetro, sino ya lo vamos a ver. Es para desinstalar, esa purga lo que hace es desinstalar un paquete y antes de desinstalarlo, revisa todas las dependencias y se asegura de que queden eliminadas. Porque hay veces que hay paquetes que solo se borra el paquete y ya, pero deja todas las dependencias ahí instaladas. Entonces, esto depende mucho porque si yo tengo dos paquetes que tienen la misma dependencia, pero solo quiero borrar el paquete, pues yo hago remove, no purg. Porque cuando si yo hago una purga, pues voy a borrar la dependencia de otro paquete y pues me va a generar errores, ¿no? Entonces, esto es cuando estemos seguros de que no va a suceder nada, de que no tenemos más paquetes con alguna dependencia específica. Y pues está el de configurar. Entonces, vamos a mirar ese. Voy a darle control L, limpiar. Porque no podemos usar los de apt, porque pues si no está configurado, de pronto nos puede salir un error. Entonces yo supongo que están bien todos, pero por si acaso, entonces vamos a hacer esto, sudo dpkg
Estamos llamando al gestor de paquetes, que como les decía, APT es más como la capa que se comunica con el usuario y DPKG sí es la herramienta que instala los paquetes. Entonces le voy a dar dos guiones, configure y acá tengo dos opciones. Menos A, básicamente va por todos los paquetes que él detecte que no están configurados o que tienen algún problema y los configura. Y si hay algún paquete que se instaló, por ejemplo, cuando nosotros usamos, yo podría usar DPKG y hacer toda la configuración de un paquete manualmente. ¿Listo? En este caso, pues es como casos muy particulares, porque pues si uno hace, ahorita lo vamos a ver, un sudo apt install algo, cualquier cosa que yo quiera instalar, pues él mismo ya me configura y me organiza todo. Pero si yo no tuviera la necesidad, yo podría usar DPKG paso por paso para hacer toda la configuración del paquete yo mismo. Pero por eso es que DPKG tiene, digamos, que todas estas opciones para hacer manualmente. Entonces, hay otro que se llama Pending, que es, por ejemplo, si yo estoy configurando paquete de manera manual, pues en este caso con Pending puedo revisar si hay un paquete que me falte por configurar y realizar la configuración correcta. ¿Listo? Entonces, ¿a qué se refiere configuración? A, por ejemplo, que todos los comandos que estén internamente en ese paquete estén funcionando, que no tenga alguna dependencia del que necesite y no tenga, todo ese tipo de cosas. Es como configurarlo correctamente. Entonces, voy a hacer el menos A. En mi caso, creo que no va a salir nada. Si no les sale nada, es porque está completamente bien. Entonces, ahí se pueden dar cuenta, no pasa nada. Si les empieza a salir un chorrero de vainas, pues déjenlo ahí hasta que termine. Por lo general, no debería demorar mucho, pero digamos en sistemas como Kali, a mí se me ha llegado a demorar hasta 20 minutos esa configuración porque Kali tiene como 200 programas instalados y hasta que no va uno por uno cuadrándolos, sí es un gallo. En especial si ustedes hacen este comando después de hacer un full upgrade, eso es un buen rato ahí quedándose esperando que termine esa vaina. Pero listo, si ya estamos acá, si todos están bien, entonces podemos mirar un segundito rápido los comandos de sudo, de apt, perdón. Entonces, tenemos el search. Yo voy a hacerlo con un paquete nomás como para no ponernos digamos que a buscar tanto. Primero voy a buscar, cuando ustedes busquen paquetes externos que les recomienden por ahí en un foro en algún lado, primero búsquenlos a ver si su distribución los acepta, ¿vale? Porque de pronto su distribución no los tenga y quizás les toque agregar un servidor de donde bajar el paquete. Entonces, ustedes ya saben dónde están. La lista de servidores, entonces se van ahí, lo editan con un editor de texto, agregan el servidor y ahí sí ya lo podrían descargar. Entonces, si hago, yo hago un htop, él se va a quedar buscando, entonces va a empezar a ir por todos los servidores que estaban en esa lista y va a decirme, oiga, encontré todos estos que tuvieran más o menos una coincidencia con la palabra que usted escribió. Listo, hay algunos que de pronto este o este no tanto, de pronto por la H, pero bueno. El que nos interesa es este, entonces yo sé que el paquete se llama htop y no btop o pftools, demás, entonces ya con el paquete htop yo puedo mirar qué hay, con el comando search, perdón, yo puedo mirar qué hay en los servidores y lo puedo instalar. El otro comando pues es sudo apt install y el nombre del paquete, por eso es importante buscarlo porque si ustedes no tienen el paquete, pues... H, uy, que escribí htop, ya. Pues porque si ustedes no saben cómo se llama el paquete, pues cómo lo van a instalar, ¿no? Entonces, si yo le doy install, pues él simplemente, cuando yo hago apt, apt se encarga de buscar, como les digo, todas las dependencias, todo lo que se necesite para correr y le dice a dpkg, oiga, ya tengo esto, hágale, instale, configure y demás, ¿vale? Entonces, es como para que entiendan esa relación entre esos dos gestores de ahí. Listo, aquí ya lo tengo. Entonces puedo hacer un apt list. A ver, listo, miren. Con apt list, bueno, ahí se va a poner a buscar. Estos son todos los paquetes que ustedes tienen instalados en este momento en su computadora. ¿Listo? Entonces acá les está diciendo el nombre del paquete, la versión, demás. Entonces, como para que lo tengan en cuenta, estos son todos los, bueno, esta lista está muy larga, así que no voy a subir hasta abajo, vale, darle borrar. Entonces, con list hacemos, digamos que esa lista. Ya instalamos un paquete, ahorita lo vamos a remover. Incluso removámoslo solo para probar, sudo apt remove y htop.
Entonces ahí él simplemente revisa y me pregunta, oiga, ¿se van a borrar estas cosas? ¿Desea continuar? ¿Un sí o un no? Yo le puedo dar sí, enter, y pues él ya va a realizar como el proceso y me va a desinstalar el paquete y listo. Entonces si yo intento hacer htop, me va a decir, oiga, no se ha encontrado, le recomendamos instalarlo, pues porque ya lo desinstalé, ¿no? Entonces sudo apt install htop. Ahí me lo vuelve a instalar. Y si yo hago htop, listo. Bien, en este caso control C para salir. Bien, perfecto. Entonces ya vemos cómo instalar, cómo desinstalar. Ahora vamos a hacer un sudo apt update, simplemente para que él primero revise si hay alguna actualización. Miren que estos nombres que están saliendo acá son la lista de servidores que estaban en ese archivo que vimos ahorita de primeras, ¿listo? Entonces, como les digo, esos son los servidores en los que él empieza a buscar para ver si hay actualizaciones. Me dice, oiga, hay un paquete por actualizar, ¿cuál es? Pues ejecute este comando. Algo útil es que si ustedes quieren copiar y pegar cosas en la consola, no lo hagan con Control C y Control V porque no funciona. Se hace con Control Shift y ahí sí C. Entonces, Control Shift C y Control Shift V. Listo, porque si no, no va a copiar, ¿vale? Si ustedes le dan enter, entonces me dice, oiga, miren, hay este paquete que se puede actualizar, ¿vale? Entonces, ya vimos cómo buscar, cómo instalar, cómo desinstalar, cómo actualizar la lista, cómo ver los paquetes que puedo actualizar y en general cómo ver todos los paquetes. Ahora voy a sudo apt upgrade. Él va a coger los paquetes de la lista. De la lista que está pendiente por actualizar y me los va a actualizar, ¿listo? Bueno, me dice que hay uno no actualizado. Bueno, ahorita miramos a ver qué pasó ahí. Bueno, en este caso yo ya había actualizado la clase pasada, todos los paquetes, por eso me dice que no hay nada. Solo me dice que hay un paquete que no se actualizó. Ahorita miro cuál es, a ver qué fue. Seguramente es por esto que me está diciendo acá, dónde estaba. Esto, me está diciendo que hay dos versiones del paquete, entonces que tengo que seleccionar cuál. Listo, pero ahorita si algo lo miramos para seguir con los otros comandos y si no nos quedamos aquí y ya nos queda media hora. Entonces, hay un paquete que se llama TrashClip, que no me acuerdo si lo tengo, voy a intentar instalarlo, sudo apt trashcli. Este paquete que hace que nos va a permitir manipular la papelera de reciclaje desde la consola, ¿listo? Entonces vamos a ver, bueno, si lo escriben bien, apt trash, no trans, cli, vea, sudo apt install, perdón. Trash cli, ya, se me cruza todo. Está ahorita en el curso de Unity. Listo, ahora sí. Bien, ahí me está diciendo, en este caso me dijo que hay cero nodos que se instalarán porque ya se instalaron, listo, yo ya había instalado este comando, pero si no, pues se les va a instalar este trashcli. ¿Esto qué nos va a permitir? Voy a irme a, bueno, creo que en prueba no hay nada, voy a hacer un, oh, perdón, control L, ay, ya, listo, voy a hacer un ls para ver si hay algo acá, un remover. Entonces, voy a hacer una cosa. Voy a abrir mi papelera, voy a vaciarla, ya ahorita la vaciamos otra vez, pero miren, no hay nada en la papelera, ¿no? Entonces voy a hacer un touch. No sé, remover 2.txt. Listo, ls, ya tengo dos archivos. Si yo hago rm, remover 2.txt, ls, ya lo borró, pero aquí no hay nada. Listo, entonces de pronto hay veces que ustedes por si acaso no quieren eliminar los archivos, remove los mata del sistema. Entonces ustedes pueden hacer con ese paquetico de trashcli, pueden hacer un trash guión put, que es como poner en la basura, y pueden hacer un prueba mover y miren, ahora ls ya no hay nada, pero no se eliminó. Si yo vengo acá, miren que prueba mover ahora está en la papelera, ¿listo? Entonces es como para que lo puedan utilizar de esa manera en caso de que no quieran borrar los archivos con remove. Si ya ustedes dicen, no, yo quiero vaciar la papelera, pues
Ese paquete que instalamos ahí tiene otro comando que se llama trash empty. Entonces, voy a abrir la papelera. Y listo, ya no hay nada. Listo, que eso era alguien que creo que alguien había preguntado. Eso era algo que alguien había preguntado la clase pasada, que cómo moverlo a esa papelera. Pues por defecto, Ubuntu no trae. No sé si algunas otras distros traen este paquete ya instalado o algo. Pero en este caso, pues se hace de esta manera. Listo. Bien, bien, bien. No, 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 vamos a ver aquí. Listo, yo voy a iniciar con grep. ¿Hasta ahí de lo que expliqué, alguna duda o algo? O pues ya empiezo con otros comandos. A limpiar la consola. ¿Listo? ¿Todo bien? Bien. Bueno, hay un comando que es muy útil que se llama grep. ¿Listo? Se llama así, grep. Grep nos va a permitir buscar dentro de archivos. Ojo, no de directorios, dentro de archivos. ¿Y qué nos va a pedir como argumento? Nos va a pedir qué queremos buscar y nos va a pedir dónde lo queremos buscar. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles antes una cosa. Por ejemplo, si ustedes quieren, si no están seguros de en qué sistema operativo están, pueden hacer un uname.a-a. Y básicamente esto que va a hacer, les va a mostrar como toda la información de su sistema operativo. ¿Listo? Esto se subió por allá. Control L. Esto, ya ahora sí. Uname-a. Porque uname solo les va a mostrar Linux. Y ya, porque es un sistema operativo Linux. Pero entonces con menos a les va a mostrar, digamos que un poco más a detalle. Si ustedes quieren saber de pronto la versión exacta del sistema operativo, porque esta es la versión del kernel, esta no es la versión del sistema, también lo pueden saber desde otro lado. Para eso, por ejemplo, vamos a empezar a usar ese comando grep. Yo sé que hay una información del sistema que inicia por version en una carpeta específica del sistema. ¿La carpeta cuál es? Se llama, la carpeta es USR, la carpeta se llama lib y dentro de esa carpeta lib vamos a buscar un archivo que se llama os-release. Release. Mire que ni siquiera tiene. Uy, ¿qué pasó? OSRL. Uy, lo escribí re mal. Ah, bueno, hacia arriba, vuelvo al comando que estaba. Eso, ahora sí. Listo. Entonces, ¿el qué me está mostrando acá y por qué aparece esto en rojo? Porque él me está mostrando dentro de este archivo OSRelease dónde o las líneas que contienen el texto version. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí, miren que ya no me está mostrando la versión del kernel que tengo instalado, sino lo que me está diciendo es que mi versión es la 22.04.1 LTS y me muestra el nombre de la versión, ¿listo? Entonces, es por si acaso, si ustedes quieren y no están seguros de en qué versión del sistema operativo están, entonces, por ejemplo, acá lo pueden saber, ¿listo? Por si acaso. Entonces, eso es lo que nos ayuda a hacer perdón, el comando grep. Vamos a hacer una prueba. Voy a crear un archivo. Touch. No sé. Prueba grep.txt. Y se va a llamar. Ah, bueno, no. Solo el nombre del archivo. Ahora sí. Nano. Prueba grep. Le voy a poner, no sé, Pedrito. Y no sé, José, Carlos, María, etcétera. Cualquier cosa que contenga ese archivo, ¿no? No me interesa en este momento. Entonces, yo, por ejemplo, si vieron acá, le marqué la ruta. En este caso, si yo no me supiera la ruta exacta, voy a irme para atrás. Yo me puedo parar en una carpeta que más o menos yo sepa dónde está y analizar a ver si lo encuentro. Pero si no, yo me puedo ir, por ejemplo, digamos que estoy en mi carpeta de usuario y no tengo ni idea dónde está ese archivo. Pues yo hago grep. Voy a buscar, lo pueden poner entre comillas o sin comillas, Pedrito, y voy a decirle, oiga, busca en todo lado. Ahora, ¿qué va a pasar? Me empezó a botar un montón de errores porque
No, no está pudiendo buscar porque lo único que hay en el home son puros directorios, ¿listo? Entonces ahí hay algo y es que necesitamos la ruta. Nosotros vamos, cuando hacemos ese grep, vamos a buscar desde la ruta que está, ¿listo? Desde la ruta que le está, exceptuando que le demos una ruta, como por ejemplo acá que le dimos la ruta exacta. Entonces él va a intentar buscar, ¿listo? Así que lo bueno sería, por ejemplo, intentar buscar un nombre de un archivo primero o saber más o menos dónde está el archivo al que queremos examinar o los archivos a los que queremos examinar y buscar ahí dentro. Porque como les digo, grep lo único que me busca es en archivos. Por eso acá no puede buscar porque me está buscando solo en direcciones, ¿listo? Entonces, en este caso, ahí sí tendría que devolverme. El archivo creo que lo creen. Ah, bueno, entonces. Yo sé que el archivo se llama grep, entonces find pruebas, prueba grep.txt. El archivo no existe. Ah, vale, estoy escribiendo el comando incompleto. Find. Búsqueme desde home. Le voy a dar el nombre del archivo y se llama prueba. Prueba grep se llama. Listo, acá me lo encontré ahora sí. Yo puedo hacer el grep a esta ruta, por ejemplo, entonces vamos a copiar la ruta, incluso solo las carpetas. Control Shift C, perdón. Voy a limpiar esto un momento, voy a decirle grep, búsqueme esta palabra, bueno, incluso solo con esto. Y búsquemela acá. Si esto no me. Ya, no sé por qué me colocó esa. Entonces, es un directorio. Oh, qué rayos. Ah, bueno, sí, tienes razón. ¿Por qué me está botando este error? Porque yo le estoy diciendo que lo busque en el directorio y pues, ajá, yo tengo que decirle que lo busque en cualquier cosa que encuentre en ese directorio. Pero, ¿por qué no está sirviendo el grep? A ver, ¿qué pasó con esto? Voy a irme a la ruta un momento solo para verificar por qué no está funcionando el grep. A ver. CD, mi carpeta. En teoría debería funcionar. Grep. Vamos a buscar algo con P. Déjenme revisar una cosa porque creo que estoy buscando el archivo donde no es. Estoy en prueba 1. A ver, ls. ¿Yo qué guardé en el archivo? Sí lo guardé. A ver. Ah, bueno. Ah, y es que yo escribí prd. Claro, estoy buscando una palabra que no existe, por eso no está. Yo sí dije, pero se me hace bastante raro que no lo encuentre. A ver, grep. Voy a buscar solo la P y la E. Ah, bueno, vamos a ver algo aprovechando de una vez. Miren que acá comienza por mayúscula. Voy a buscarlo con minúscula. P y voy a decirle que busque en todo lado. No encuentra. ¿Listo? Ahora, voy a decirle lo mismo, pero le voy a agregar un argumento que es menos i. En este caso, él no debería distinguir entre mayúsculas y minúsculas. Efectivamente, ahora sí me empezó a encontrar. Me dice que dentro de pruebas grep.txt hay una coincidencia de esos dos caracteres. ¿Listo? Ahora, esto es un error, porque pues, como les digo, no puedo buscar en archivos. ¿Cómo quito esos errores? Voy a agregarle un argumento que es la. ¿Es la qué? Es la S. Entonces, si yo hago esto, miren que él ya no me muestra ningún error, simplemente me muestra si hay coincidencias o no. En este caso, si yo lo hiciera sin la I, pero con la S, él no me va a mostrar nada porque no encontró nada, efectivamente. Entonces, hay otro comando que, bueno, hay otro que comando que es la letra C. Voy a agregarle en este caso la I para que no distinga. Y la C, ¿qué va a hacer? La C, ahí sí me va a mostrar una lista de todo, sean directorios o sean archivos. Y lo que va a hacer es que me va a decir cuántas veces está esa palabra o esa cadena de caracteres
en un archivo, ¿listo? Entonces, en este caso está P. E está una vez en este archivo y cero veces en esta carpeta. ¿Listo? Eso es lo que hace la C. Ahora, hay otro que es por sí, solo quiero ver los archivos. En este caso le voy a quitar la C y le voy a poner la L. Y le voy a dar Enter. En este caso únicamente me va a mostrar los directorios en los que se encuentra esa palabra que yo estoy buscando. ¿Listo? Entonces, por si no les interesa ver como qué líneas de comandos y demás hay, sino simplemente, oiga, en dónde hay un archivo que contenga esta serie de letras y pum, se los está diciendo ahí, ¿listo? Entonces, estas son como las que más se utilizan, la I, la S, la C y la L. También nosotros podemos usar algo, como les decía, ya les voy a explicar qué es este asterisco y por qué lo hemos estado usando tanto. Esto tiene un nombre y hay variaciones de esto. Y es que, por ejemplo, nosotros acá le estamos diciendo que busque en todo lado. Pero voy a hacer esto. Touch, no sé, prueba grep punto, ¿no? Bueno, punto Python, yo qué sé. Entonces voy a hacer un nano, prueba grep punto Python. No sé, voy a escribir también Pedrito en mayúscula. Entonces acá, enter, salir, listo. Voy a hacer un grep, voy a hacer el último comando hacia arriba, este. Miren que ahora me dice que están estos dos, pero si yo hacia asterisco le agrego, por ejemplo, solo el punto py, él únicamente va a buscar dentro de archivos con esa extensión y los va a ubicar, independientemente de si él sabe que hay acá o no, digamos que la misma palabra que yo estoy buscando, ¿listo? Entonces ustedes pueden marcarlo acá con extensiones, si quieren también. Vamos a limpiar esto. Creo que ese sería como a grandes rasgos el tema de grep. Ahorita de pronto vamos a hacer un ejemplo cuando veamos los pipeline operators. Vamos a ver qué es eso y cómo podemos concatenar todos estos comandos, porque de pronto el entender cómo es el flujo de trabajo nos va a permitir a entender lo de los scripts la otra clase, ¿listo? Entonces, acá voy a mostrarles un comando que este sí no tiene gran cosa, pero es por si lo necesitan. Y es que voy a hacer un ls para ver qué archivos hay acá. Ok. Si yo hago file, prueba grep.py. Cuando ustedes escriben file, básicamente lo que hace el comando es decirles qué tipo de archivo es. ¿Listo? Entonces, esto es un archivo que tiene texto en ASCII, no tiene nada raro. Yo había bajado, file. Esto es en una carpeta atrás, está en descargas y está en cover acá. Entonces, acá yo descargué una imagen ahorita simplemente para hacer el ejemplo acá. Es que sí, estoy buscando un archivo JPG, entonces miren que él me dice que este archivo es un archivo de datos de imagen, está construido bajo este estándar, tiene resolución en esta cantidad de PDIs, la densidad de píxeles que tiene, me da toda la información. Entonces, file, lo que recibe es un archivo como parámetro y él les devuelve qué tipo de archivo es, dependiendo lo que encuentre. ¿Listo? Esto, por ejemplo, lo que yo les decía, esto simplemente no, en Linux no tiene tanta importancia, sino esto que está acá es como si fuera la cabecera del archivo, ¿listo? Entonces, por eso es que nosotros podemos como omitir la extensión en Linux, porque esto es lo que le va a decir, por ejemplo, a comandos como file, qué tipo de archivo es y no tanto la extensión, porque yo puedo camuflar un archivo de X tipo en un archivo de otra extensión y una persona cualquiera no se va a dar cuenta porque no sabe lo que hay adentro. Entonces, lo que importa es lo que hay adentro, no la extensión, ¿listo? Por lo menos en Linux. Eso es lo que hace el comando file. Yo tengo otro comando que se llama tree, pero no sé si todos lo tienen. Si no, pues hacen un sudo apt install tree. ¿Tree qué hace? Me muestra los archivos, pero me los muestra en modo de árbol. Si yo me voy al root y le hago un tree, miren lo que pasa. Él está buscando, me está básicamente generando un árbol de absolutamente todos los archivos que hay en mi sistema. Entonces, si no tienen el paquete, la mayoría de sistemas operativos lo traen por defecto, pero si no, es sudo apt install tree. ¿Listo? Acá esperemos que no se demore mucho.
Básicamente lo que les digo, hace un árbol de todos los archivos y directorios que encuentre en el computador. Aquí vamos a esperar un segundito porque se quedó, pero hay un comando para mostrar solo cierta parte de niveles porque a veces pasa esto y pues ajá. Entonces, vamos a ver si esto se detiene en algún momento. Si no, pues nada, control C, control C, recuerden, para limpiar, para terminar cualquier cosa. Entonces voy a hacer un try, pero le voy a agregar un argumento, es menos L. Si yo hago menos L3, él simplemente se va a ir por todo el sistema operativo y miren, va a ser un árbol de tres niveles. Voy a ir hasta arriba porque creo que arriba es donde se ven los primeros niveles. Bueno, sí. El primer nivel es la raíz. A ver dónde se parte la raíz. Acá. Y dentro, miren, este es como el primer nivel, el segundo nivel y hasta acá, hasta lo que hay dentro del segundo nivel, él me empezó a mostrar, ¿listo? Entonces, por si ustedes quieren ver, les da la cantidad de directorios y les da la cantidad de archivos. Entonces, como para que lo puedan verificar. Hay un comando, es que no me acuerdo si esto lo devuelve como texto plano. Porque creo que esto se le puede pasar a grep para. Ahorita lo probamos porque no estoy seguro. Creo que esta salida él la toma como un texto. Ahorita vamos a hacer una pequeña prueba. Y si esto lo toma como un texto, en teoría debería poder pasársele a grep para yo hacer un árbol y decirle a grep que me busque dentro de ese árbol cierto archivo, cierta palabra dentro de todos los archivos que hay. Pero bueno, vamos a mirar a ver si ahorita funciona porque no me acuerdo si había un comando para eso. Ese es básicamente el comando de try. Es bastante útil a veces para poder ver archivos y no solo con el ls. Entonces ustedes pueden ver, saber en qué, más o menos en qué tantas rutas hacia abajo está un archivo que estén buscando. Y como les digo, con el menos l, L mayúscula, ustedes escriben el número de niveles y pues él se los va a mostrar. Bueno, ahora vamos a ver otra cosa. Voy a darle cd para que me lleve. Cd mi carpeta. Acá creo que están los archivos, no. Cd prueba 1, ls, sí, acá están los archivos. Listo. Voy a mostrarles dos comandos y van a entender algo gracioso de Linux. Hay un comando que se llama head y prueba grep. Bueno, en este caso voy a abrir mi carpeta un segundo solo para. Voy a llenar esto de un montón de líneas de código. De texto, perdón, simplemente para mostrarles cómo funciona, porque pues con un archivo corto no tiene mucha gracia. Y es, si yo hago head, él me va a mostrar solo los 10 primeros, solo las 10 primeros renglones del archivo que yo esté, al que yo esté haciéndole ese comando, ¿listo? Y, clear. Ay, pero, control L. Si yo hago tile, le hago el tile al mismo archivo, él me va a mostrar solo las últimas líneas. ¿Listo? Las últimas 10 líneas. Ahora, ¿por qué es gracioso? Porque básicamente estos tres archivos, estos tres comandos son el mismo. Esto hace referencia a la cabeza de un gato, esto al gato, por eso me muestra todo el archivo, y esto solo a la cola del gato. Entonces, por eso, ese es el origen del nombre de estos tres comandos. Entonces, es como si aquí tuviéramos un gato completo. Aquí la cabeza, el cuerpito y la cola del gato. Entonces, curiosidades que tiene Linux. Hay otro comando que se llama less. Básicamente es como una búsqueda es como un cat, pero en el cual yo puedo hacer una filtración. ¿Por qué? Con cat voy a hacer esto, prueba. Grep.txt, con cat yo puedo ver esto y ya, me lo imprime en pantalla. Incluso puedo hacer el menos n para mostrarlo en líneas, no sé qué, lo que ya les había mostrado. Pero hay otro comando que se llama less, al cual yo le puedo pasar un archivo. Entonces, lo mismo, prueba grep.txt. Pero miren qué pasa, que si yo, bueno, es que este archivo no es lo suficientemente largo, aunque sí, miren, con las flechas de arriba y abajo, básicamente yo lo que hago es moverme a través del archivo. Si ven que puedo bajar y subir, ahí llegué a la punta que dice Pedrito y le oprimo la de abajo y llegué hasta abajo. Incluso puedo buscar. Esto no es un editor, no voy a poder editar, pero voy a poder buscar. ¿Cómo? Oprimiendo el slash. Entonces, si yo quiero buscar donde dice María, entonces le doy Enter, no me lo encuentra. Voy a buscar, creo que lo escribí con mayúscula.
No. Vamos a buscar arriba. Yo sí escribí. Ah, bueno, sí. Arriba sí me lo encontró acá. Miren que cuando busqué solo las tres primeras letras ya con mayúscula, ahí sí me lo encontró. Entonces voy a decirle que me busqué Pedrito. Miren que me lo busco ahí. Pues Les es como un cat con poderes, donde puedo básicamente filtrar y buscar. ¿Listo? Entonces sí, pues para moverse es hacia arriba y hacia abajo con las flechas. ¿Vale? Entonces, como para que lo tengan en cuenta, ¿cómo se salen de acá? Con la letra Q o con control C. ¿Listo? Con el de siempre, control C si se llegan a trabar en algún lado y no les quiere salir de la consola. Bien, entonces ya. Na, 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 na. A ver. Les Geltile. Nosotros tenía por acá el de limpiar el tree, el grep. No, 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 no. Los archivos que no aplica siempre terminada. Ah, listo. Hay otro que es un comando que me ayuda a abrir archivos si yo los tengo en mis paquetes configurados para que se abran con cierto tipo de programa. En este caso, por ejemplo, no tengo Visual Studio Code ni nada de esas cosas todavía, porque pues estoy en la máquina virtual. De pronto la otra clase lo instalamos. Pero yo, por ejemplo, tengo un visor de archivos de texto. Entonces, hay un comando que es xdg-open y me pide como argumento el tipo de archivo. Entonces, prueba grep.txt. Si yo le doy enter, miren que él me abre con el visor que yo estaba abriendo ahorita al darle doble clic en el archivo. Porque este es el visor que por defecto tengo en mi sistema operativo. Si yo instalara, no sé, Visual Studio y le digo que los archivos .python se abren con ese programa, entonces cuando yo haga xdgopen prueba grep.python, me lo abriría con Visual Studio Code. Este, en este caso, como no tengo el paquete, pues no lo vamos a ver. Si algo lo instalo para la otra clase, porque vamos a hacer unas cosas de script y demás. Entonces, ese comando es útil por si ustedes necesitan abrir archivos con ciertos programas. De pronto, si se encuentran en un servidor que no tiene interfaz gráfica, pero pues tiene programas o complementos instalados, ustedes pueden manipularlo desde ahí, ¿listo? Entonces, como para que lo tengan ahí presente ese comando. Hay otro que es un comando que se llama Nautilus. Nautilus nos va a abrir básicamente el gestor de ventanas. Es decir, este gestor que yo tengo acá me lo va a abrir donde sea que yo le diga. ¿Listo? En este caso, si le doy enter, me lo abre en la carpeta personal, pero voy a cerrarla. Yo, por ejemplo, le podría decir mi carpeta. Bueno, espérense porque estoy en mi carpeta. Voy a ir a la carpeta home. Entonces, Nautilus, Nautilus. Le digo que me lo abra en mi carpeta y en prueba 1. Entonces, le doy enter. Y bien, ¿vale? Él me está, bueno, acá está botando un error por alguna razón, pero igual está funcionando normal. Él básicamente me abre el gestor en este caso el visor de archivos, ¿vale? Entonces, ese Nautilus lo que hace es esto. Voy a mostrarles otro comando que va a pasar algo. A veces se nos quedan, incluso aquí está pasando. Se nos quedan los procesos pegados. Miren que no me está saliendo esto, sino que solo tengo la barra. Entonces, si yo lo mato, ahí sí se muere. Pero a veces yo quiero, no, solo quiero que se ejecute un programa y corra algo, pero yo quiero seguir trabajando en la terminal. A veces no sé por qué falla con Nautilus, pero la mayoría de veces funciona. Voy a abrir otra vez Nautilus en mi carpeta y en prueba. Y voy a agregarle un argumento especial que es esta I, que se saca con el número 7, si no estoy mal. No me acuerdo cómo se llama, el ampersand, creo que se llama esto. Y el comando, el argumento se llama dsound. Esto lo que debería es básicamente abrir, ejecutar la tarea, pero sacar, o sea, quitar la tarea de la terminal. Es decir, ejecutarla de manera paralela, pero no dentro de la terminal, porque pues digamos que si nosotros queremos seguir usando la terminal, pues no podríamos. Entonces, miren que acá pasó algo. Ven que se abrió, bueno, volvió a botar el mensaje. Me abrió la carpeta, pero esta vez, bueno, otra vez se quedó pegado. Es que a veces se queda pegado, no sé por qué. Básicamente, él me está diciendo que esto de acá es el proceso que se está ejecutando en el hilo 1 del procesador
y este es el número del proceso que está utilizando. ¿Por qué no se salió de la terminal? No sé, porque a veces sucede en especial con Nautilus. Dsound debería simplemente sacarlo de la terminal, pero a veces no pasa. Vamos a intentarlo con otro programa. A ver por qué no pasa. Ustedes pueden abrir Firefox o, por ejemplo, si tienen Google Chrome. Si instalaron Chrome, el paquete de Google Chrome, pueden abrirlo. New Window. Incluso ustedes a New Window le pueden pasar un parámetro, no sé. https://youtube.com. Y le voy a pasar el Dsound. Dsound. Vamos a ver si es que lo estoy escribiendo mal. No, ahí está bien escrito Dsound. Listo, a ver. Listo, ahí me abrió el programa, me abrió la ventana que yo le pedí que cargara, pero no se sale de la terminal, no sé por qué no está funcionando. Ah, pues bueno, buena. Esperen que escribí otra cosa. No escribí el ampersand, con razón. Es el simbolito que quiero, es esto. Vamos a ver si esta vez se funciona bien. Borrando el, no. Aquí, bueno, aquí simplemente me está diciendo el hilo en el que se está ejecutando. Esperen, voy a cerrar porque no sé por qué no está funcionando. Ya, ahora sí abrió la pestaña, lo lazo. Está como muerto ahí. Ahora sí, bueno, no sé por qué a veces le da por chimbiar a ese comando, pero bueno, acá me abrió y me lo saca de la terminal, entonces voy a cerrar el proceso ahí. Cuando lo cierro es que salen estas cosas de acá, porque estoy matando el proceso que estaba corriendo del otro lado. Pero en teoría ese comando Dsound, no sé por qué a mí en el portátil me funciona bastante bien, simplemente me ejecuta el programa y me devuelve a la terminal y me lo muestra de esta manera, para que yo siga continuando. No sé si de pronto es un error en la instalación de esta versión de Linux. Porque en el Manjaro que yo tengo funciona correctamente. De una forma, si a ustedes les funciona bien, es este. Dsound, el ampersand y el Dsound. ¿Listo? Para que los saque, abra el proceso y los saca de ahí. Y les deja la terminal libre para que sigan trabajando ahí. Pero no sé qué le dio hoy. Así como la vez pasada. ¿No? Ah, bueno, yo les mostré el espérenme un segundo, LS, no. Yo no les mostré algo que les iba a mostrar que ya estaba a SD. Mi prueba es esta cosa. Ah, ya no se lo prueba. LS. Al renombrar el archivo, voy a hacer el ejemplo con el prueba grep.txt. MB. Voy a agregarle este menos. Ah, bueno, no, sí, creo que sí lo había mostrado. El menos B que ya funcionaba, que no funcionó la vez pasada con ningún comando y ahora sí mágicamente funcionó. Entonces, no sé si es algo de la máquina virtual. Vamos a ver. Bueno, hay otro comando. Por si ustedes no están seguros de qué es lo que están ejecutando. Hay un comando que se llama type. Type no pide como parámetro un archivo, sino pide como parámetro un comando, ¿listo? Y les va a decir qué tipo de comando es, ¿listo? Entonces, vamos a hacer type ls. Miren que, por ejemplo, ls no es un comando. ¿Recuerdan lo que les expliqué del alias? Ls es un alias que está creado de esta manera, ¿listo? Entonces, type cd, en este caso, es una orden del intérprete de órdenes. Se refiere al propio bash, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren meter un comando para ver qué rayos es eso, pues lo pueden meter acá. En este caso, vamos a ver si me mueve. Si escribiera bien. Miren, sube está asociado. No me dice que es un tipo de archivo, sino me dice que el comando está asociado a acá, a esta ruta. Entonces, tiene que ser un script que se ejecuta, listo, cuando yo lo llamo acá. Entonces, con ese type pueden ustedes observar, o sea, pueden buscar ustedes mismos qué tipo de archivo, por decirlo, es, qué tipo de comando es, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren observar y ponerse a buscar qué tipo de
¿Qué tipo de es que no sé cómo decirlo, qué tipo de orden, por decirlo así, es un comando? Pues pueden usar luego el comando type, ¿vale? Bueno, hay otro que se usa junto a comandos, que no es type, sino es man. Por ejemplo, voy a usarlo junto a cd. Uy, son las I-17, man. Bueno, ya nos queda mucho. Man básicamente es el acrónimo de manual. En este caso nos... Uy, ¿por qué no me está mostrando man cd o a man ls? Vamos a ver. Creo que estos no tienen manual de usuario. Bueno, ls sí tiene, cd no tiene. Básicamente esto es como hacer un less. Man, ¿qué me muestra? Me muestra todo el manual de usuarios completico sin digamos que quitarme nada, ¿listo? Entonces, si ustedes quieren ver acá también como tienen una... Como tienen una que una forma de buscar, pueden ir hacia arriba, hacia abajo, pueden darle H para que les muestre como si ustedes estuvieran el menos menos help. Si ustedes le dan quit, ahí ya se pueden salir. Entonces, miren que acá tienen como una lista más detallada de todo lo que tiene ese comando, ¿vale? Si ustedes le dan quit, pues se devuelven. Si le dan quit, pues se devuelven. Hay otro junto a ese man que es el info. Vamos a ver si el cd lo tiene, ¿no? Y vamos a ver si el ls lo tiene. Es que eso depende del comando. Miren, el info lo tiene. Básicamente, el info es un resumen del comando man. Incluso hay otro que a mí hace muchísimo ese comando no me sirve, pero a veces funciona, que es whatis. En este caso, a ver si me dice que no. Ah, listo, miren. Whatis, que me está diciendo que ls es una lista que contiene directorios. Básicamente es eso. Entonces, whatis es como el súper, súper resumen de los comandos. Entonces, está man para mostrar todo, todo, todo súper completo del manual de usuario que lo hayan puesto al comando. Info es una versión un poquito más resumida. Whatis es básicamente una descripción mínima de qué es el comando. Y help, básicamente es como la parte específica que tienen los comandos de todo este manual de usuario. ¿Listo? Entonces, por si quieren ponerse a revisar qué tiene cada comando por dentro, cómo se usa y demás, con esos cuatro, con man, con info, con whatis y con help, ya lo tienen ahí. Nanana, 8 y 20. Bueno, creo que todavía tenemos un poquito de tiempo, aunque no sé qué tanto, pero voy a mostrarles una cosa porque no sé, se nos está acabando el tiempo. Bueno, hay una forma de hacer archivos múltiples con Touch. Si ustedes quieren, por ejemplo, vamos a hacer la prueba acá, documento. Voy a hacer un paréntesis del 1 hasta el 5.txt. Y si yo le doy ls, miren que me creó documento 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Listo? En estas llaves lo que se reciben son por lo general números. Entonces, si ustedes quieren hacer archivos, bastantes archivos y demás, con este parámetro acá, esta wildcard acá lo pueden hacer, ¿listo? Entonces, bueno, voy a explicar rápidamente qué son las wildcards, que ya nos quedan tres cosas por ver nomás: wildcards, redirecciones y pipeline operators. Entonces, ya no creo que nos demoremos demasiado. ¿Qué son las wildcards? Básicamente, wildcard se refiere a un parámetro que yo puedo usar para buscar o para filtrar. En este caso, el que más hemos visto es el asterisco. El asterisco básicamente se hace referencia a todo. En este caso, tenemos dos formas de usar siempre el wildcard. Voy a mostrarles archivo punto. Listo. Miren que acá lo estoy usando como prefijo, es decir, que le estoy diciendo al sistema que quiero todo lo que termine en punto MP3 o que quiero todo lo que tenga archivo punto independientemente de la extensión que estoy usando. Entonces, esa es una de las formas de usar el wildcard, tanto de prefijo como de sufijo, creo que es que se llama. Hay otras wildcards que son bastante útiles. Hay unas como por ejemplo los corchetes cuadrados y es, bueno, primero voy a hacerme un cd home. No, bueno, solo a mi carpeta, creo que acá es donde están. Listo. Voy a crear un archivo, no sé, archivo, ya. Voy a hacer un ls, miren que acá me muestra el archivo.
Un argumento de LS que si es menos D, solo me muestra, solo me debería mostrar directorios completos, pero no sé por qué me está mostrando. Ah, ok. Sí, no me está mostrando porque no le dije, no le di otros argumentos. Qué pena, ahí se me olvidó. Listo. El menos D me va a mostrar solo directorios cuando yo utilizo wildcards y sin wildcards, pues me muestra todo. ¿Para qué puedo usar el... ¿Para qué puedo usar el qué? Las wildcards, por ejemplo, para identificar o mostrar cosas que solo empiecen por ciertas características. En este caso, si yo hago el paréntesis con la D, vamos a ver por qué. A ver. No, no, no. LS. AD. Ah, bueno. Sí, ya. Se me olvidó de la wildcard. Listo. Miren, cuando yo hago un LS a esta wildcard, que es el asterisco, que es lo que más vamos a usar, yo le puedo pasar entre paréntesis los argumentos. Es que siempre se me olvida colocar ese asterisco. Si yo le pongo la D, él me va a mostrar en este caso todo lo que inicia por D. ¿Por qué me muestra esto acá? Porque esto está dentro de esta vaina, ¿listo? Entonces es como que me está diciendo dentro de descargas hay esto y hay otra carpeta llamada documentos. Pero él no está listando ninguna de las otras carpetas. Si yo hago, por ejemplo, eso mismo, pero en vez de la D, le pongo, por ejemplo, la D de escritorio. Y en este caso, no sé por qué no me está mostrando la carpeta de escritorio. Debería mostrarme la carpeta de escritorio. No sé por qué no está filtrándolo bien. A ver. Creo que molé la I. Ah. Rayos y centellas es con llama. Listo, no sé por qué no me está mostrando esto. A ver, me dio por molestar hoy a la consola. Ahora sí. Ahora sí necesitaba el comando menos de por Dios, esa consola está que molesta hoy. Bien, acá. Ahora sí. Si me le agrego la menos D, si me muestra los directorios. Debería mostrármelos sin necesidad, así como acá, pero bueno, por alguna razón no me los quería mostrar. Entonces, si le agrego la menos D, pues me muestra directorios y qué está usando para buscarlos, pues está buscando los que inicien por la letra D y que tengan cualquier cosa a continuación. Si ustedes siguen escribiendo en los paréntesis, no significa que estén concatenando nada. ¿Listo? Lo único que él va a hacer es que va a ir carácter por carácter y va a buscar lo que comience por cada uno de esos caracteres. ¿Listo? Entonces, no es como que las carpetas que empiecen por ED y luego tengan cualquier cosa, no. Lo que va a hacer cuando ustedes lo colocan entre paréntesis es únicamente filtrarles que archivos o carpetas, en este caso menos D, estoy filtrando solo carpetas que empiecen por cualquiera de estas dos. Incluso ustedes pueden usar el mismo comando, pero así como se niega en programación, pueden negar esas dos caracteres. Y si ustedes oprimen Enter, miren que él les va a mostrar todo lo que comienza por cualquier otra cosa que no sea la E y la D. Por eso no me está mostrando estas carpetas, ¿listo? Entonces ustedes aquí lo pueden filtrar de esta manera. Hay otros filtros, por ejemplo, voy a hacer un LS o con minúscula LS. Hay otro filtro que se coloca entre dos puntos. Y es, por ejemplo, miren que hay un directorio que se llama Snap. Voy a hacer esto, upper. Bueno, sí, upper y me falta cualquier cosa. Vamos a ver qué pasó. A ver, LS. Ah, me faltó el menos D. ¿Por qué no me está dejando upper? Ok, no entiendo por qué no está funcionando esto hoy. Bueno, ¿qué debería pasar acá? Cuando ustedes hacen una wildcard con este parámetro, solo les muestra lo que inicia por mayúsculas. También está lower para filtrar por minúsculas, pero no sé por qué no me está funcionando esto acá. Por alguna extraña razón. Vamos a borrar esto. No tengo ni idea qué le pasa a la consola hoy. Bueno, les voy a anotar las wildcards acá, a ver si a ustedes tampoco les funciona. No sé por qué no me está funcionando.
Vamos a ver, lower. Está esta, que es digit. Está esta, que es alfa. Estas son como las más usadas, o hay otra que es algo. Listo, estas de acá, estas son las más usadas. Listo, upper, lower, digit, alfa y algo. ¿Por qué no me las está mostrando? No tengo ni idea. Déjenme reviso acá qué pasó. Porque se me hace bastante extraño. A ver. Es que con la... O sea, control shift C, vamos a borrar esto. A ver, ¿por qué razón no me está funcionando? Bueno, voy a revisar qué es y lo mismo, la otra clase llego iniciando con esto porque no tengo ni idea. No tengo ni idea porque la terminal no me estaba filtrando eso. Pero básicamente son estos. Igual se los recuerdo la otra clase, apenas revise qué pasó ahí porque no me está filtrando. Algunos comandos sí están sirviendo y otros no por alguna razón. Bueno, son las 8:20, yo creo que ya nos pasamos mucho y cualquier cosa, yo creo que en dado caso me va a tocar extender el curso una clase, porque la otra clase iniciaría con Pipeline Operators, que es básicamente coger la salida de un archivo y meterla en otra, que ahí ya es donde empezamos a ver la utilidad de todos estos comandos. Es decir, por ejemplo, yo puedo buscar un archivo, luego leer ese archivo, luego buscar dentro de ese archivo, luego obtener lo que encontró con grep de ese archivo y sacármelo en otro directorio. Entonces puedo hacer un filtro de información muy rápido. La idea es concatenar todos esos comandos con lo que les estoy mostrando, pero la consola está como fastidiosa hoy. No sé qué le dio. Dejémoslo acá porque igual ya nos pasamos mucho, ya son las 8:30, tampoco para extender esto. Y el otro miércoles iniciamos corrigiendo eso que les mostré porque no sé por qué no le dio la gana de funcionar. Iniciamos con redirecciones y pipeline operators y ya con eso podemos iniciar con lo que les dije de usuarios y de unos pequeños scripts. Cuando veamos lo de pipeline operators, es como lo más útil que vamos a ver, porque los pipeline operators nos permiten como coger la salida de un archivo, la salida de un comando, perdón, y meterla en otro. E inclusive hay pipelines, vamos a ver lo que nos permiten correr tareas de manera síncrona, nos permiten ejecutar tareas consecutivas o consecutivas, pero si la anterior tarea funcionó, cosas así. Pero bueno, si algo lo vemos la otra clase porque no me ha funcionado. No sé por qué le dio la consola hoy. También vamos a ver algunos comandos para reiniciar y manipular el equipo. Entonces, no sé si antes de cerrar alguien tenga alguna duda o alguien no le funcionó también alguno de los comandos que estábamos mirando. ¿Todo bien por ahora? El último de Upper Lower. Sí, no sé por qué. No sé por qué. Si quieren, déjenme, regálenme un minuto. Que yo había anotado otra vez acá, que yo anoto todos los comandos para dejarlos en el... Yo anoto todos los comandos para dejarlos en el que, en el chat de Linux, en el chat de Discord. Pero no sé por qué no me está funcionando. Ok, será. Pero espérenme, creo que la estoy embarrando acá. Listo. Ya sé por qué no funcionaba. Vamos a volver a buscar. LS, filtreme directorios. Ya sé qué pasó. Que esto tenía que... El wildcard era completo. Upper. Listo. Tenía que ir dentro de doble paréntesis. Es que los tengo acá anotados para mandarlos ahorita al Discord para que queden ahí guardados. Se me olvidó que es esto completo, no es solo los puntos. Entonces, así como escribíamos, por ejemplo, la letra D. Perdón, acá. La letra D. Es como si la letra D fuera todo esto. Me faltó eso ahí, ahora sí. Era todo esto. Entonces, si ustedes filtran, ahora sí con... Si filtran solo así, pues les va a botar un error, porque le faltan unos paréntesis. Era eso. Incluso vamos a crear un mkdir 4 prueba y un touch 5, no sé, prueba 2. Vamos a mirar ls, vamos a poner ahora sí el alnum
y cualquier cosa. ¿Qué pasó? Al num. ¡Ah! Mi madre, me faltaron los dos puntos acá al final. Ahora sí, miren que ya está funcionando. Sí, era eso, me faltaban unos paréntesis, qué pena. Pero ya vuelvo al Meet, donde estaba el Meet por aquí. Listo. Ahora sí, miren que él me está mostrando todos los archivos que contengan acá un numerito, listo. Entonces, incluso si yo lo filtro por carpetas, o darle menos D, me muestra solo directorios. En este caso, ah, bueno, alfanumérico, me muestra alfanumérico, esta navaja yo. Digit, creo que acá no me debería mostrar nada. No, ah, sí, miren, listo. Estos son todos los que comienzan por un dígito, que en este caso son dos, un archivo y una carpeta. ¿Listo? Entonces, voy a ver si los volví a guardar acá. A ver, no. ¿Están acá? No. Bueno, listo. Ahorita se los pongo, que los tengo todos acá anotados para mandarlos al Discord ahorita en un momento. Entonces, les dejo todos para filtrar por alfanuméricos, por dígitos, por mayúsculas, por minúsculas. Y listo, eso era, eso, ahora sí te funcionó, Pablo, también. Se me olvidó que era con doble paréntesis, no con un solo paréntesis. Sí, listo. ¿Alguna otra pregunta o algo? Y si no, ya cortamos para seguir el otro miércoles. De pronto, lo más posible es que extendamos una clasecita más, porque si nos faltan más cosas por ver. Entonces, por ahora, ¿todo bien? Listo. Como les dije ahorita a los del curso Unity, la asistencia se las mando ahorita más tarde o mañana, como para que yo tengo la lista de cuáles he enviado y cuáles no, que es ese forms de la universidad. Entonces, cualquier cosita yo les envío ahí para que puedan llenar la asistencia. Pueden llenar el forms varias veces con varias fechas, entonces no importa. Pero ahorita se los envío, ¿listo? Ya, entonces eso sería todo. Lo que les digo, nos quedan faltando redirecciones, que es con este simbolito que tenemos acá, el mayor que y el menor que, y los pipeline operators, que es con esta linecita de pie, y con este, bueno, básicamente son como una mezcla, es solo, doble, esta sola, esta doble, listo, o punto y coma. Pero bueno, ya la vamos a ir viendo esto, la otra clase, que son estos de acá. Porque esto es bastante importante, incluso con esto ya podemos empezar a hacer flujos de trabajo, de leer archivos, y si encuentra el archivo siga por acá, y si no, no haga nada. Entonces eso lo vamos a ir viendo ya la otra, porque acá no alcanzamos, se me corrió mucho el tiempo.